Vamos a charlar con Olivia Sokol, quien es antropóloga, profesora becaria doctoral del CONICET. Ha realizado cursos y especializaciones en estudios de género, movimiento de mujeres y política en América Latina. Además es parte de DUFORS, el Instituto Superior de Educación e Innovación en Responsabilidad Social. Y saludamos de paso a Lali Minichelli, ¿no? Que es parte de quienes acompañan a Ligar Mi Amor. Buenas tardes, Olivia Sokol, Olivier Rebursin, Ayelen Beigbeder, Marius Monzón. Les saludamos. Muy buenas tardes, bienvenidos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación a participar de este programa, primero que nada. Sí, vamos a charlar sobre este tema del cambio climático y mujeres y cómo las afecta. ¿Cuál es este vínculo entre el cambio climático y mujeres? Bueno, en principio los roles históricos y desiguales que se asignaron a través de la historia a varones y mujeres continúan vigentes en contextos de crisis y emergencias como son, por ejemplo, los desastres ambientales. Y esto cobra relevancia, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos atravesando un proceso de cambio climático ya desde hace unas cuantas décadas, porque esto obviamente se está expresando en la actualidad, ¿no? Y de hecho, bueno, las generaciones actuales están complicadas. Los nacidos en pandemia, por ejemplo, hay un estudio reciente publicado por Science que dice que estos niños y niñas, los pandemials, que nacieron en este momento, van a tener un futuro de un promedio de 30 olas de calor extrema en su vida, 7 veces más de lo que, por ejemplo, alguien como mi mamá, que nació en 1960, ha vivido. Van a tener el doble de sequías, el doble de incendios forestales, 3 veces más inundaciones, pérdidas, obviamente, de cosechas en comparación con alguien que hoy tiene 60 años, ¿no? Además, estas son estimaciones moderadas que se están haciendo. Entonces, claramente estamos en el final de la vida y en el principio de la supervivencia, ¿no? Parece ciencia ficción, pero es la realidad, pese a que hay negacionistas del cambio climático, ¿no? En principio las mujeres son las que se ocupan de la casa, se ocupan de traer el agua en algunos países donde el agua no está tan cercana, ¿no? Donde uno se tiene que poner en este contexto en que hay que recorrer varios kilómetros, traer el agua para los hijos, para la familia, para los animales, donde hay mucha sequía. Esta es un poco la situación y que estas personas son las que más lo sufren, ¿no? Totalmente. Particularmente en Argentina, lo que un informe hace no mucho, creo que salió en agosto del panel intergubernamental sobre el cambio climático, y particularmente acá lo que vamos a tener en los próximos años, ¿no?, es un aumento de la media y de la máxima de precipitaciones, como también se viene observando. O sea, esto está pasando en el norte del país, en el centro de nuestro país. Y en el sur, si se llega a lo que se espera, es como que aumente, esto es gravísimo, ¿no?, que se aumente 1.5 a 2 grados Celsius la temperatura, y ese aumento va a traer sequía. Y es cierto esto que vos decís, también en esos contextos hay que pensar que, bueno, esto fundamenta la realidad. Los que dicen que el cambio climático no existe, bueno, están mintiendo, existe, somos parte del problema, y nos vamos a encontrar con experiencias y condiciones nuevas de clima que vamos a tener que afrontar, y que obviamente siempre por el lado más débil, ¿no? Esto que vos decís es cierto. Lo que dice la ONG Greenpeace es que en los casos en donde hay problemas con el agua, ¿no?, en 8 de cada 10 de esos hogares que carecen de agua, las mujeres son las que van a buscar el agua, también las que van a buscar el combustible para calefaccionarse, ¿sí? Imagínense los contextos estos que va a haber sequías, ¿no?, en donde va a escasear agua en lugares en que los que quizás hoy en día todavía hay agua, ¿no? Esas mujeres van a tener que recorrer más distancia, más trabajo, menos tiempo para realizar otras cosas, ¿no? Y sumado a esto que son, ¿no?, las personas pobres, estamos hablando de personas pobres. Entonces, lo interesante sería pensar si estas desigualdades que ya existen, en realidad, bueno, lo que hacen es manifestarse todavía más fuertemente, ¿no?, en estos contextos, ¿no?, claramente en estos contextos de emergencia. Y las mujeres son las que realizan las tareas domésticas, pero no solamente las de su propio hogar, sino, bueno, nosotros lo vemos, ustedes han charlado muchas veces acá de esto, seguramente las mujeres en el rol de cuidado de la comunidad, ¿no? Uh-huh, digo, sí. Se le suma el doble, como la doble jornada de trabajo, bueno, una más, que es el trabajo en la comunidad, el trabajo de las tareas de cuidado y de mantenimiento de la comunidad. Uh-huh. Olivier Robursán, aquí tu tocayo, si se quiere, te saluda. La pregunta por ahí
para ir redondeando la nota, que nos parece muy, muy interesante realmente el enfoque. Después nos vas a contar dónde podemos leer un artículo muy interesante que has hecho a este respecto. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Este es un programa de derechos humanos. Hoy sí ya sabemos que las agendas de cuestiones de lucha por la identidad y la igualdad de género, así como la lucha ambiental, son cuestiones de derechos humanos. ¿Por dónde te parece que tiene que pasar nuestra militancia comunicacional para seguir instalando estos temas como cuestiones de derechos humanos, más cuando vemos que el negacionismo en estos términos, el terraplanismo, la negatoria de derechos desde la derecha, valga la contradicción, o no tanto, aparece cada vez más fuerte? Y bueno, yo creo que los principales son los argumentos, digamos, que ofrecen los informes serios de organismos serios del propio Estado, y también se han, digamos, agarrado mucho de temas como, bueno, pero en la Tierra ya ha habido cambios climáticos. Sí, pero no éramos nosotros los responsables de acelerar esos cambios. El mundo está superpoblado, digamos, cada acción que tomamos de nuestra vida privada, pero también, digamos, el sector privado, público, tiene que tomar medidas, y me parece que una buena manera es que ya se nombre, ¿no? Estar nombrando estas problemáticas es un avance en sí mismo, pero es cierto que hay un límite, que hay que buscar ahí el equilibrio entre sostener un sistema que permita seguir dando ganancias a aquellos sectores que van a estar afectados por estas situaciones, que son los que más emiten gases de efecto invernadero, y equilibrar eso con la aplicación de medidas reales que frenen esas consecuencias que se avecinan. Pero especialmente con el tema de género es clave que en los diseños de las medidas que se implementen, la implementación de políticas climáticas de nuestro país, haya una participación equitativa de hombres y mujeres, y también en la elaboración, en la ejecución de esos programas. Eso va a garantizar, digamos, que sean justos, que sean programas justos y que se respeten los derechos, ¿no? De tener una vida buena, ¿no? Una buena vida para todos y todas. Y las soluciones sostenibles que proponen la ONU Mujeres y ONU Medio Ambiente, que ya se está implementando en Senegal, en Marruecos, en Myanmar, en India, en Indonesia, creo, y en Bolivia, ¿cuál es un poco la propuesta, o cuál es el seguimiento de estas propuestas, valga la redundancia, que tienen para avanzar con esto? Principalmente, digamos, en el aspecto macro sería reducir esa cantidad de, digamos, de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero. La Argentina tiene una propuesta en ese sentido, quizás. Y también hay una mesa, digamos, en torno a eso del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en donde están participando referentes de género. Digamos, yo creo que existen también, ojo, algunos casos en nuestra región, en Latinoamérica, en donde se han visto medidas, digamos, o programas que tienen en alguna parte cuestiones de género, están haciendo análisis de cómo esto está afectando a las mujeres, también en temas de salud, ¿no? Pero bueno, me parece que viene por ahí la respuesta, ¿no? Esa transición se tiene que hacer con las mujeres adentro, con la mirada esta transversal a las políticas públicas de medio ambiente. ¿Y en esto hay compromiso desde los gobiernos, o el gobierno nacional en este caso, ya que estamos en Argentina y estamos con un gobierno nacional y popular? Sí, en realidad yo creo que gran parte de los cambios tiene que venir del sector de productor de alimentos, porque es uno de los sectores que más produce gases de efecto invernadero. El 37% de las emisiones a nivel mundial son de este sector, ¿no? Y, por ejemplo, el plan de políticas ambientales que se lanzó el año pasado por el Ministerio de Ambiente y el plan de desarrollo productivo verde, anunciado por el Ministerio de Producción, no van tanto en esa dirección, pero bueno, es algo esperable porque, bueno, nuestro país, ya sabemos, es agroexportador. Quizás hay otras cuestiones más incongruentes, pero no hay que perder de vista que no, los países centrales son los que más gases emiten, ¿no? Nosotros estamos muy abajo del top de China, Estados Unidos, India, Alemania, Corea del Sur, ¿no? Todos esos países que hay personas que aspiran a ser de esos países y realmente son los que más contaminan, digo, nosotros sí. Estamos en el ranking, estamos mucho más abajo de ellos.
Claro, totalmente, pero ahí vemos lo disruptivo del ecologismo con una conciencia social, con conciencia de clase, y también del feminismo con conciencia de clase, que realmente no es posible hacer reformas que solucionen de fondo el problema, porque el fondo es la matriz económica, productiva, de explotación que sufrimos. Así que ahí está lo revolucionario de poder plantear un ecologismo popular, sudaca, antiimperialista y demás, así como el feminismo. La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que está organizada por el Reino Unido con Italia, va a tener lugar entre el 31 de octubre al 12 de noviembre de este año en Glasgow, bueno, en el Reino Unido. ¿Cuáles son las expectativas sobre esta conferencia? Ya hubo hubo una preconferencia, participó la Argentina y demás, se habló de la parte más financiera, de cómo se va a lograr que se concreten las metas, que hay metas siempre, todos los años hay metas de mitigación de la emisión de gases, ¿no? Sí. Y Argentina, bueno, es parte del Acuerdo de París contra el cambio climático, etcétera, y eso implica mitigar. La propuesta, que en teoría se va a llevar a la COP26, es incrementar un 2% la contribución a esa disminución, o sea, un 27,7% de lo que se presentó en el 2016, y, digamos, en términos sí, técnicos, son 352 megatoneladas de dióxido de carbono para el 2030, no exceder esa cantidad, ¿sí? Y eso, lo que se propone en nuestro país, particularmente, es que esa transición se genere hacia, primero, teniendo una transición energética hacia fuentes más limpias, no digamos, renovables, generar también un transporte sostenible, preservar los sectores como los humedales y las masas de agua, y transformar también esto que hablamos recién de la agricultura y la ganadería hacia unas modalidades que sean más sostenibles, sin perder de vista los cambios que tienen que darse siempre en el sector industrial, sí, el sector de servicios, y la mejora de nuestros propios residuos, ¿no? De los residuos privados. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que acá hay algo que es cierto, que por un lado no vamos a generar un... Porque cuando hablamos de los grados Celsius y demás, estamos hablando a un nivel global que va a afectar diferencialmente a distintas regiones. Pero en sí no va a afectar a todos. Si un país se pone a reducir menos y hace todo bien, si los demás no están haciendo nada, es como lo mismo que nada, ¿no? No vamos a llegar a tener un futuro más justo, más digno para todos. Desde algún lugar se arranca, ¿no? Se comienza. Sí, ¿no? Se empieza desde casa. Olivia Sokol, antropóloga, profesora en EduForce, hablando sobre cambio climático y mujeres. Una consulta, ¿dónde podemos leerte estas informaciones que estamos comentando aquí en Aligar Mi Amor? Tenemos nosotros desde EduForce un blog, que es blog, ahí les digo, EduForce. Lo pueden buscar así blog.eduforce.com. Ahí subimos nuestras notas. Exacto, eduforce.com. Muchísimas gracias por esta comunicación con Aligar Mi Amor. Bueno, gracias a ustedes.